Bueno, nuevamente bienvenidos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, licenciada Lluvia, directora de este lugar tan bonito y maravilloso donde hoy acobija a la Costa Chica, el pueblo negro. Y creo que es un, como les decía hace un rato, es un buen momento para los cimarrones y personalmente también como artista. Este mural se llama Danza de la Libertad, una de los símbolos de la Costa Chica, de la danza más representativa. Son de Artesa, son dos pilares, ¿no? que también simboliza la chilena y la Artesa, y se lee de derecha a izquierda, señalando a la exposición de las máscaras, la quijada, las arcusas. Y no sé, cada personaje tiene en sí un papel. También la danza de los diablos, que se baila tanto en Guerrero como en Oaxaca, es una de las danzas más fuertes en la Costa Chica, que se baila en Día de Muertos. Cada personaje tiene un papel. Tenemos acá la minga, que va arrullando a un tlacololero, los tecuanes, el toro de petate. Retomé esta imagen del toro de petate, se va a ir más en un momento de Guerrero. El cuaki, no tiene como tanto ese colorido, ¿no? Y pues, ¿qué más puedo decir? No sé. Pues este mural aquí en un lugar tan significativo como el taller, estoy muy muy contenta porque la gente que tiene que estar aquí está el día de hoy, están representando su territorio, su cultura, su vida cotidiana, lo más bonito que pueda tener la costa, ¿no? Que son ustedes. Para que pues tanto Oaxaca como Guerrero no tengan la imagen de que somos malos. Sí, desgraciadamente, pero sí hay muchos niños y hay muchos jóvenes que pintan, pero quieren un poquito para salir adelante, pero a veces no hay no hay dinero para llevar a cabo su proyecto. Pero bueno, aquí estamos nosotros para ver qué podemos hacer por estos niños. A ver si faltan los cuerpos, que quedan un poquito de su lugar, ¿sí?